Marisa Burgos. ¿Quién es Marisa Burgos? Pues soy una mujer como cualquiera, madre de familia, luchona, que ha trabajado. No crean que he trabajado solamente en lo que le llaman el exoturismo. Yo he trabajado, vendía tamales, lavaba ropa ajena, limpiaba casas. Yo siempre he sido una mujer luchona y trabajadora. ¿Cómo llega a Cancún, Maritza? Pues siendo niña de la calle, te tienes que defender como gatos boca arriba. Correcto. Entonces, yo andaba yo trabajando en obras. Trabajaba yo de forradora de ducto de aire acondicionado. Pero como yo era menor de edad, el ingeniero me daba chance de meterme de bodeguista, pero yo quería aprender eso, quería aprender los aires. Y me metía y me decía, pero es que la fibra de vidrio, no, pues yo voy. Entonces, una vez yo me peleo en la obra, porque siendo mujer, pues tú sabes que eres carne para todos. Vulnerable. ¿Ah, sí? No que yo sea una belleza, ¿verdad? Pero pues tenía lo mío para ese tiempo. Entonces agarra y me peleo y el ingeniero me dice, creo que va a ser la última semana porque pues eres mujer y parecen perros en jauría, me dijeron, y yo no quiero problema. Y agarré, ahí en la bodega empecé a escribir todos los estados de la República, todo. Los hice papelitos y empecé a darle vuelta y saqué. Estaba sonando Cancún. Cuando yo saqué, decía Cancún. ¿Dónde queda Cancún? Dije yo, bueno, pero va a ser Cancún. ¿Cómo llega al mundo del esoterismo? ¿Cómo llego? Esto yo lo traigo de nacimiento. Hazte cuenta que yo soñaba las cosas y como todo mundo lo sabe, pues yo no tengo hermanos, ni padre, ni madre. Fui niña de la calle. Una que es mi comadre, que está en Matamoros, ella, yo veía que el marido la estropeaba. Yo, una niña de 9 años, no, parecía Rubí, porque Rubí se llamaba, no era mi comadre. Oye, Rubí, oiga, doña Rubí, cómpreme una vela. Y me tiraba loca, porque soy una niña de 9 años, dirá, pss. Pero yo iba al mercado y lo compraba y le ponía su nombre. Y hazte cuenta que yo dormía y soñaba lo que tenía que hacer. Y yo, así, cuando el marido la dejó de golpear y me decía, ¿qué haces? Y yo, pues, ahí tenía su foto de él y eso. Y me dijo, ¿tú sabes? Le digo, pues no me pregunte, yo lo sueño. Así fue como yo. Ese fue el primero. Fue el primero que hice a los 9 años. De ahí pasó a los 11 años. Ella me dijo, oye, te voy a decir esto, suéñalo, a ver si me puedes ayudar. Y yo le decía, es que mi hijo, mira, mi hijo es un muchacho de carácter muy fuerte. Yo sé que mi hijo se droga y yo, su nombre de él, me dormía pensando en el nombre y soñaba. Y le decía, sí, vamos a ayudarle así. Entonces sí me hizo caso, me compró lo que en sueño me revelaron a mí. Ya siendo una muchacha, es cuando hice mi tercer trabajo. ¿En qué consistió ese tercer trabajo? Un señor se me quedó viendo y me dijo, ¿verdad que tú viviste con doña Rubí en Matamoros? Eso que te estoy contando, estaba yo en México. Ok. Y le digo, sí. Ah, oye, ¿podemos hablar? Y yo me arrimé, ¿no? Y me dijo, oye, yo quiero pedirte algo, que sueñes algo que te voy a decir. Y le dije, ajá, ¿qué es? Me acuerdo que me dijo, yo quiero sacarme el número de la lotería. Señor, le digo, si yo lo supiera, yo ya lo hubiera soñado, le digo, y ya no andaría aquí, le dije yo. Entonces, agarre y me dice, ¿no puedes? No, señor, yo no puedo, le digo, la verdad no puedo. Me dice, ¿pero te puedo pedir otra cosa? Sí, dígame, yo quiero que regrese mi mujer. Se fue con mi compadre y me empecé a reír, le digo, es que yo eso nunca lo he hecho, le digo. Le voy a dar su nombre y me dio su nombre. Y en la noche me dormí, le dije dónde estaba yo y buscando otra vez el nombre. Pasó 2 días. A los 2 días, yo se me reveló. Dije, señor, sí, pero lo que pasa es que usted tiene que estar conmigo cuando yo haga esto. Sí. Digo, pero también no sé si va a resultar. ¿Y cuánto cobras?
No, pues yo no cobro nada, le digo. ¿No cobras? No, pues se tiene que cobrar, le dije. Y la señora regresó y me acuerdo que me regaló el señor para ese tiempo un billete de, ¿te acuerdas que era de 5,000 pesos? Uno creo que tenía a los niños héroes. Creo que sí me acuerdo. Pues no lo vas a creer, pero ese billete lo conservo. Mis ojos, yo los doné. Los doné por una enfermedad de una de mi familia. Yo hice una... Ella tenía ese mal que le llaman mal de Pinto. Ya tenía. Y me paré un día a mi altar y le dije, señora, aquí están mis ojos. Déjame ciega, pero ella, quítale eso. Porque tú sabes que la sociedad, en la escuela, todo. Y se le quitó. Y yo desperté. Yo ya no veía, me paré, prendí la luz. Con mi cuarto siempre lo tenía oscuro. No había nada. Y llamé a mis hijos y les dije, oiga, mis manos las veo entre sangre. Las paredes. No, dice, a lo mejor se te subió la presión, duérmete. Y ya cuando me senté, parece que alguien me habló al oído y me dijo, no se te olvide, diste tus ojos. Marisa Burgos sigue soñando con lo que pasa, con lo que va a pasar. Sí. Yo no hago trabajos así. Me decía una señora una vez, doña Marisa, cuando usted se muera, la va a pelear Dios y el diablo. Y yo le decía, no, a mí que me dejen en paz, y que no me esté molestando. Es que doña Marisa, usted ayuda y hace cosas buenas. Pues quizás yo respeto a Dios, le tengo un respeto, porque le agradezco a Dios mis hijas, mi familia, ¿me entiendes? Inclusive yo tuve una de mis niñas, nació malita, y yo agarré y me acerqué a un Cristo con ella y le dije, tú sabes que yo no puedo mentir a la gente que tengo atrás, tú lo sabes, pero te pido que me eches una ayudadita, no te vengo a prometer nada, trataré de cambiar un poco, porque yo tenía un carácter muy, muy explosivo. Yo respeto a todas las personas cristianas, como te dije, respeto a Dios. Pero yo creo que aquí no eres frío, no eres tibio, eres frío o eres caliente. El milagro de que estoy acá. Si tú me hubieras visto, tengo las fotos que me tomaron, tú me hubieras visto del COVID, no creías que yo me levantaba. Inclusive, a mi familia le dijeron que si querían me llevaran al hospital, que el pronóstico estaba reservado. Yo estaba mal. Yo decía, llévame, llévame. Yo no quiero irla a sufrir. Que lloren lo que van a llorar, pero ya. ¿Tú te querías morir? Yo quería que ellas no sufrieran. Yo quería que ellas no sufrieran. Las oía llorar y es tan horrible oír sufrir un hijo. Yo decía, llévame, si van a llorar, pero ya no me vean. Estuve tirada en la cama mes y medio con oxígeno, ahí tirada. Así te lo voy a decir, para decirte cómo estuve, que 2 meses no me bañé. Era una cosa horrible lo que viví. Se sabe que cuando uno está al lecho de la muerte y vuelve a vivir, como su caso, cambia uno en varios aspectos. ¿Le pasó lo mismo o sigue siendo la Marisa antes de la enfermedad y después de la enfermedad? No, cambia uno su forma de pensar. ¿Qué cambió, Marisa? ¿Qué cambié? 3 cosas en la vida que estoy luchando. ¿Cuáles son? Es mi vida personal. Decirle a mi hija, la que está aquí, que la amo. No quedarme callada. Decirle, mi amor, te amo. No quedarse callada con las palabras porque te vas y no las dices. ¿Me entiendes? Sí. Darme a ella, a la otra, a mi otro. Referente a la gente. Ya no dejarme por la gente. Porque viene la gente cuando me necesita, personas que yo considero que las ayude con infracciones, que las ayude con hospital, que las ayude. Pero hoy que estuve al borde de la muerte me di cuenta quién sí y quién no. Y lo otro,
si alguien yo ofendido, pedir disculpas, no perdón, porque perdón le pediría a mi madre o a mis hijas, o a mis hijos, perdón. Pero tratar ya de ayudar a quien verdaderamente lo necesite y no por decir, no, pues lo voy a hacer. Y de ahí mucha gente se ha aprovechado de eso. A la muerte no le tengo miedo. Es una cosa que todos vamos a ir, todos vamos a llegar. Unos antes, unos después, unos ya viejos, unos naciendo. Pero lo que más también pienso, que si hoy quiero bailar, voy a bailar. Si hoy quiero cantar, voy a cantar. Si quiero comerme unos chiles, los voy a comer. Si quiero no medirme de nada, porque algo me queda claro. Cuando te mueres, no te llevas nada, ni la ropa. Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme. Esas palabras soy yo.